Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Mateo capítulo 9, versos 9 al 13, hermanos, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así: pasando Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Verso 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Verso 13. Id pues y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bendito seas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, venimos en esta mañana, Señor, delante de su santa y sagrada presencia, Padre mío, para darle gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos da, Señor, de servirle, de adorarle, de glorificarle. Mas ahora, Señor, queremos pedirle, Señor, unción de lo alto, que unja mis labios, Señor, que unja nuestros oídos, que unja, Señor, nuestros corazones, Padre, que esta palabra, Señor, sea, Señor, viva, eficaz en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos entender el significado del arrepentimiento. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, atamos al hombre fuerte aquí en San José, en nuestras vidas, en la congregación, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera. A ti te digo, tú no tienes parte ni suerte en la vida de los hijos del Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre bendito, en esta mañana, Señor, visitándonos con su gracia, con su misericordia, inundándonos con su Santo Espíritu, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, y bendiga a aquellos, Señor, que no han llegado, Señor, o que vienen en camino. Padre de la gloria, hágale sentir, Señor, que es tiempo de alabarle, de exaltar su nombre, de darle la honra y la gloria, porque usted es merecedor. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos, si puede tomar asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En esta mañana, hermanos, gloria al Señor, vamos a hablar de un tema, gloria al Señor, que nos incumbe a todos y a cada uno de nosotros, y se refiere, hermanos, gloria a Dios, al arrepentimiento y la salvación. Muchas veces, hermanos, gloria al Señor, oímos esta palabra y ya, en lugar de infundir confianza, se infunde miedo. Miedo, hermano, gloria al Señor, porque siempre tratamos de infundir que la gente cómo debe de vivir, aleluya, pero si les enseñamos realmente lo que tienen que hacer, entonces no van a vivir en miedo, no van a vivir en temor, sino que van a vivir en confianza. ¿Por qué? Porque están sirviendo a un Dios vivo, a un Dios poderoso, hermano, gloria al Señor, y a través de ello, gloria a Dios, no va a tener miedo en cometer un error, sino que va a llevar la certeza, va a llevar la confianza, gloria a Dios, que lo que hace, que lo que haga, va a ser para honra y gloria del Señor Jesucristo. El Señor, hermano, gloria al Señor, después de que oyó todo esto de los fariseos, hermano, gloria al Señor, Él les dijo, al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este punto, hermano, gloria al Señor, que es lo que se ha estado enseñando, hermano, gloria a Dios, desde el principio, y se va a seguir predicando hasta el fin, hasta que el Señor venga, hermano, gloria al Señor. Este es un punto muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros necesitamos saber, hermano, gloria a Dios, que necesitamos que arrepentirnos para poder obtener la salvación.
Sería muy fácil, hermano, gloria al Señor, de decirle, ¿sabes qué, hermano? Cristo te ama. Sería muy hermoso así, ¿sabes qué? El Señor te va a dar una casa. ¿Sabes qué, hermano? Te van a aumentar, aleluya, en tu trabajo. Te van a dar tiempo extra o doble tiempo, gloria al Señor. Sería muy bonito todo esto, hermano, gloria al Señor. Pero la realidad de las cosas, hermano, gloria a Dios, las riquezas... normales, las riquezas humanas, hermano, gloria al Señor, no nos van a llevar sino a un estado, hermano, gloria a Dios, de alejamiento. Dice la palabra del Señor: dime dónde tienes tu dinero y te diré dónde está tu corazón. El dinero, hermano, gloria a Dios, es un problema muy grande en todas las vidas sociales, gloria al Señor. Desde el que tiene mucho no se sacía porque quiere más. El que tiene poco, hermano, gloria a Dios, no está a gusto. ¿Por qué? Porque no tiene. Entonces, el problema, hermano, gloria a Dios, muchas veces, el problema es el dinero. Gloria al Señor, pero nosotros tenemos que, hermano, gloria a Dios, enseñarle a un Cristo de poder. Nosotros necesitamos enseñarle de un Dios poderoso, aleluya, que no necesitamos, hermano, gloria al Señor, tener riquezas o dinero para que el Señor pueda suplir tus necesidades. Si usted lee la palabra de Dios en el libro de Éxodo, hermano, gloria al Señor, dice la palabra del Señor que el Señor les dio maná. Si usted lee la palabra de Dios, usted va a encontrar que el Señor les dio carne, gloria a Dios, a su pueblo, hasta que les brotaba por las narices. Si usted lee la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta que el Señor trajo al pueblo por 40 años perdidos en el desierto, hermano, gloria a Dios, y no solamente perdidos, sino sabe que los estaba preparando. El Señor los estaba preparando. Dice la palabra que el camino era de 3 días, pero que en aquel lugar se iba a encontrar con los filisteos, se iba a encontrar con una raza, hermano, gloria al Señor, que los iban a ver y iban a querer huir para atrás. Gloria al Señor. Por eso es que muchas veces, oh, anduvo perdido por 40 años. No. El Señor nos estaba preparando y el Señor conocía el corazón. El Señor, hermano, no va a dar más de lo que no pueda soportar. El Señor conoce tus necesidades. Él sabe, hermano, gloria al Señor, de qué tienes necesidades. Él sabe cuáles son tus dolencias. Él sabe cuáles son tus debilidades. Él sabe qué es lo que te puede dar el Señor y que no te va a echar a perder. ¿Ahí Cristo, hermano? Gloria al Señor. El Salmo 38:16 nos dice, en adelante dice: no se alegren de mí cuando mi pie resbale. No se engrandezca sobre mí, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré de mi pecado. ¿Usted sabe cuál es el significado de contristarse? Gloria a Dios, ¿alguien sabe qué es la palabra contristecer? Gloria a Dios. Padre Cristo, hermano, ¿están aquí? Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Gloria al Señor, que cuando el Espíritu Santo te toca, cuando el Espíritu Santo te enseña, cuando el Espíritu Santo te redarguye, hermano, gloria al Señor, entonces tú vas a entender, hermano, gloria a Dios, que estás cometiendo un error, o que estás en un error, hermano, gloria al Señor. Y muchas veces, hermano, por orgullo, por vanidad, por vanagloria, hermano, gloria al Señor, no aceptamos que estamos en un error. No aceptamos, hermano, gloria al Señor, porque podemos estar viéndonos en un espejo, gloria al Señor, y dice la palabra de Dios que te da vuelta y se te olvida cómo es tu fisionomía. Amén. De Cristo, hermano. Gloria a Dios. Por eso, hermano, gloria al Señor. Usted tiene que ser mi espejo. Yo tengo que ser su espejo. ¿Para qué, hermano? Gloria al Señor. Porque yo solo no me voy a decir qué feo está Florentino. ¿No? Qué guapo. Hay veces que yo me pongo en el espejo y digo, ay, Señor, qué hermoso me has hecho. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y muchas veces, hermano, pero yo no me veo el defecto que tengo acá, una llantita, o que ya me salió una carne acá en el bigote. Gloria al Señor. ¿Me entiende? Pero si hay alguien más que realmente me pueda decir mi error y que yo pueda corregirme, hermano, gloria al Señor, entonces estoy viniendo a un verdadero arrepentimiento, hermano, gloria al Señor, que es lo que nos hace falta a cada uno de nosotros. A lo mejor muchos dirán, no, pues yo ya no necesito eso, yo ya me arrepentí. ¿Cuánto? ¿Hace 5, 10 años?
A lo mejor necesita renovar sus votos. El Señor, Padre Cristo, hermanos, la misericordia son cada día, cada mañana, y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Gloria al Señor. Usted se descuida, simplemente deje de buscar de Dios una semana y para el otro ya anda como zombie. Ay, ay, todo le asusta. Dice la palabra de Dios: huimos sin que nadie nos persiga. Y es palabra del Señor, hermano, gloria al Señor. Por eso nosotros tenemos que venir a un verdadero arrepentimiento, gloria a Dios. Y es muy importante, hermanos, en la vida humana, cuando reconocemos que la regamos y nos duele, hermano, gloria a Dios, pero podemos enderezar la situación, podemos arreglar el problema, hermano, gloria al Señor. Entonces viene el arrepentimiento. Lucas capítulo 13, verso del 1 al 9 nos dice: en este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepintáis, todos pareceréis iguales. Amén. Gloria al Señor, ¿está escuchando esto? O sea que no hay justo ni aún uno, dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Por eso es de que nosotros tenemos que tener cuidado. Dice: el que esté bien, mire que no caiga. Amén. El que esté bien, mire que no caiga, hermano. Gloria al Señor. Necesitamos, hermano, gloria a Dios, permanecer. Gloria a Dios. Versículo 4 dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Apágame el otro sonido, por favor. Os digo, verso 5, os digo, no antes, si no os arrepintéis, todos pereceréis igualmente. Gloria al Señor. Todos. Si no nos arrepentimos. Muchas veces. No, ese no es el sonido. Acá lo tengo diferente. Gloria a Dios. Eso. Gloria a Dios. Ahí está. Esa es la situación, hermano. Gloria a Dios, que tenemos que ver nosotros. Nosotros vamos caminando en el camino del Señor, y los que vamos caminando en el camino del Señor, hermano, gloria a Dios, son los que tenemos que cuidarnos aún más, hermano, gloria al Señor. Nosotros mismos, hermano, gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque si nos descuidamos, si nos alejamos, si no buscamos de Dios, hermano, gloria a Dios, ahí va a ser el problema. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que vamos a morir igualmente que aquellos que no han conocido de Dios. Es más, dice la palabra de Dios que el Señor va a tener más misericordia de Sodoma y de Gomorra que de nosotros. Imagínense, aquella gente, aleluya, no tuvieron la gracia, no tuvieron la fortuna, gloria al Señor, de que hubiera un Salvador que derramara su preciosa sangre por ellos, pero nosotros sí la tenemos. Nosotros sí la tenemos, hermano, gloria a Dios. Y por eso es de que nosotros no podemos, hermano, gloria a Dios, pisotear el sacrificio perfecto que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, hermano, gloria al Señor, guardar la salvación, hermano, gloria a Dios, guardarla y protegerla con uñas y dientes. Ay, Cristo, hermanos. El Señor, fíjense también, el Señor les puso otra, o les dio otra parábola también. En el verso 6, gloria a Dios, de ahí mismo de Lucas 13, 1, 6, dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Verso 7, y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo halló. Cortadla. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Verso 8. Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y así diere fruto. Bien. Y si no, la cortarás después.
¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Gloria al Señor. Que la palabra no es solamente para los inconversos, sino la palabra es también para aquellos que ya conocemos la palabra del Señor y que estamos verdiosos, estamos bien guapos, traemos corbata nueva, saco nuevo, zapatos nuevos, gloria al Señor. Pero el fruto de adentro, los deseos de nuestro corazón, la forma de vivir, la forma de expresarnos delante de los demás, hermano, gloria al Señor. ¿Para qué estamos inutilizando, hermano, gloria al Señor, la tierra? Tenemos, hermano, gloria a Dios, nosotros principalmente como cristianos necesitamos dar fruto. Dice, 3 años he venido y no he encontrado fruto. Córtala y échala al fuego, aleluya. Estaba meditando, Señor, híjole, me puse a sudar, hermano, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos 3 años y 6 meses. El hombre dijo, no, Señor, espera otro año. Y si no hay fruto para este próximo año, entonces sí, suas, córtala. Tenemos 3 años, 6 meses, pueblo. Medite un poco. ¿Qué has hecho? ¿Cuántos has invitado? ¿Cuántas almas les has hablado? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Gloria al Señor. El Señor nos está llamando a un arrepentimiento a todos. Gloria a Dios, como le digo, no es nomás de levantar la mano y yo acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y... No, hermanos, no es solamente levantar la mano. Cuando tú levantas la mano, gloria al Señor. Según veo en la televisión que la gente que se convierte de ciudadanos mexicanos de otra nacionalidad, Estados Unidos, americanos, levantan la mano y juran protegerla. Juran servir la patria. Juran ser fieles a ella. Cuando nosotros, hermanos, levantamos la mano y aceptamos al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, estás haciendo un pacto con Él. Estás diciendo, Señor, heme aquí. Señor, me has lavado, me has perdonado, me has salvado. ¿Para qué, Señor? Para servirle, para jurarle lealtad, hermano, gloria al Señor. Y no regresarnos, hermano, gloria a Dios, como la prostituta, aleluya, volver, aleluya, vaya a hacer sus fechorías, va y le roba el alma a un joven, aleluya, y sale limpiándose los labios, dice la palabra, como que nada pasó, como que nada sucedió. Hermano, lo que hagamos nosotros, mira, allá arriba, yo me imagino el libro aquel grande, aleluya, y con una pluma de oro, allí escribiendo el nombre. Hermana Cristina, tal día hizo esta cosa buena. Hermana Cristina, este otro día no hiciste nada. Gloria a Dios, y luego saca la calculadora y... Cristina, fuiste encontrada falta. ¿Qué sería? O cualquiera de los hermanos, gloria a Dios, que abra el Señor el libro de la vida y que diga, fulano de tal, tu nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Pastor, pero si yo estaba allí en la iglesia, barría, trapeaba, planchaba, evangelizaba, hacía todo esto. Así es, amén. Pero no te arrepentiste. La misma palabra nos dice, hermano, gloria al Señor, que si tienes algo en contra de tu hermano, dice, deja tu ofrenda ahí en el altar, vete y ponte a cuentas con tu hermano, gloria a Dios, antes que vaya y te entregue al juez. Después de que te pongas a cuenta con tu hermano, o sea que te arrepientas, gloria al Señor, entonces viene, toma tu ofrenda y ponle en el ofrendero. Un arrepentimiento, hermano. Muchas veces, hermano, no tenemos el significado del arrepentimiento. Muchas veces nos convencemos. Dice un corito que canta Antonio Aguilar: ay, Dios mío, si borracho te ofendí, en la cruda me sales debiendo. Ese es un corito. ¿Me entiende? Muchas veces nos arrepentimos como el borracho, hermano, gloria al Señor, que amanecemos crudos, con un dolorazo de cabeza, aleluya, Señor, y nos acordamos de Dios. Ay, Dios mío, ay, ya no vuelvo a tomar, ay, qué cruda, mato pollo, vieja.
Hazle un caldo de pollo, uno de camarón, hermano, bien picoso. Pero como sal de chile. Señor, estamos arrepintiéndonos ahí, hermano Nacho. Yo, no es que toque andar, sino que yo quiero llevarlo a desenvolverlo, hermano Rueda, para que entienda que muchas veces nos arrepintamos como el borracho. Cuando estamos crudos, ahí la cruda nos está matando. Gloria al Señor, ya no vuelvo a tomar. Te juro que ya no vuelvo a tomar. Se nos quita el dolor de cabeza, se nos quita la cruda, gloria al Señor. Y por ahí se están alabando a Cristo allá con pandero y danza. No, hermano, gloria al Señor. Y la próxima semana volvemos a hacer lo mismo. Y hasta Dios mundo cruel. El sábado volvemos a decirle lo mismo al Señor. Me sales debiendo, Señor. Con este dolor espantoso, esta cruda que tengo, me sales debiendo, Señor. Pero nosotros no podemos hacer eso, hermanos. Nosotros no podemos hacer estas cosas, hermanos. Porque dice la palabra del Señor que el Señor murió una sola vez por nosotros. Una sola vez, hermano. Gloria a Dios. La palabra de Dios es gracia, no es grasa para estarnos resbalando y resbale y resbale. Ay, es que el pecado, es que esto. No, hermano, gloria al Señor. La gracia, hermano, gloria a Dios. No la pierda. No la deje, hermano, gloria al Señor. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano, gloria al Señor? Arrepentirnos. Hechos 3:19 nos dice: así que arrepentíos. No solamente de que se arrepienta, sino que se convierta de sus malos caminos que andaba haciendo, hermano. Dice la palabra: arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Muchos hermanos hemos seguido peleando con nuestras propias fuerzas. Muchos de nosotros, hermanos, gloria a Dios, conocemos el poder de Dios y seguimos luchando con nuestras propias fuerzas. Vamos a dejarle las cargas, las necesidades, los problemas al Señor, hermano, gloria al Señor. Pero hay veces que decimos: no, Señor, tú no puedes con mi esposo, o tú no puedes con mi hijo, préstalo para acá, mejor yo. Nunca, hermano, nunca vamos a poder hacer eso. Ahora, cuando le entregue a ustedes su hijo al Señor, déjenlo. Porque ¿qué sucede? Señor, te entrego a mi familia. Trata con él. Amén. Y luego damos media vuelta. Señor, bendice mi familia, bendice mi hogar, bendice a mis hijos, cuídalos, guárdalos, protégelos, cúbrelos con tu preciosa sangre, Señor. Bueno, pues ¿qué? ¿Quieres que trate con ellos o los cuido, los protejo? ¿Qué hago? Así está el Señor. Bueno, pues le ata las manos ahí atrás al Señor. Bueno, trato con él, trato con la familia, o lo cuido, lo sano, lo prospero. ¿Para qué? Necesitamos pensar, hermano, gloria al Señor. Hay veces, hermano, gloria a Dios, que se batalla, hermano, gloria a Dios, que se sufre, gloria al Señor, en muchos aspectos. Pero no dejamos que el Señor haga lo que tenga que hacer. No dejamos, hermano, gloria al Señor, porque siempre estamos ahí queriéndole ayudar. Nos convertimos en ángel de luz. ¿Quién es aquel que quiso imitar al Señor? Lucy, ¿verdad? Lucifer. ¿Me entiendes? Porque ya, en lugar de meter padre, le damos ahí. Gloria al Señor. Empezamos, hermano, gloria a Dios, el lugar. La blanda palabra, dice la palabra del Señor. ¿Qué hace? ¿Qué hace la blanda palabra? La blanda palabra, ¿qué hace? Cálmala, opaca la ira. Gloria al Señor. Usted viene y me ofende, gloria al Señor. Y si yo le respondo, ay, va a saltar chispa. Gloria al Señor. Pero si usted viene y me ofende, sí, hermano, mire, vamos a orar. Vamos a ver qué dice el Señor. La mansa palabra calma la ira. Y eso es lo que tenemos que hacer muchas veces.
llegamos y nosotros tenemos que hacer la diferencia. ¿Por qué nosotros? Porque nosotros estamos estudiando la palabra, nosotros estamos caminando con Dios, y aquella persona probablemente ni se ha acercado a Cristo, probablemente ha sido convencida, no ha sido convertida, gloria al Señor, y como no tiene el temor del Señor, viene y le dice y le echa. Pero como nosotros ya tenemos a Cristo, tenemos que actuar diferente. La carne, la sangre se levanta, hermano, gloria al Señor, se molesta, gloria al Señor, ¿me entiendes? Hierve. ¿Por qué? Porque estamos todavía en esta carne. Pero el día que el Señor nos purifique, nos santifique, entonces vamos a poder cruzar paredes, vamos a poder transportarnos en el Espíritu. Ya no vamos a necesitar la mexicana o la aviación, ya no vamos a transportarnos en el Espíritu. Dale, Cristo, hermano, ¿están ahí? Denle una plaza, Señor, entonces, hermano. Además, hermano, gloria a Dios, cuando nos arrepentimos, hermano, gloria a Dios, vienen bendiciones. Mira lo que dice Deuteronomio 28, del 3 al 7. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendita serás en tu entrar y bendita en tu salir. El Señor, oigan bien, miren lo que dice 7. El Señor derrotará ¿a quién? ¿Está leyendo ahí conmigo, hermano? A lo mejor le estoy echando mentiras, ¿eh? ¿Tiene ahí la Biblia en Deuteronomio 28? Verso 7. ¿Eh? ¿Qué dice? Te voy a derrotar a tus enemigos. Aleluya. ¿Qué más quiere, hermano? Gloria al Señor. Jehová, el Señor, derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Amén. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Aleluya. Así es que van a entrar caminando por esa puerta, hermano, pero van a salir por la ventana. Van a salir por la puerta. Van a salir por la ventana, por el Señor. Porque el Señor, hermano, por Dios, te va a bendecir. El Señor, hermano, por Dios, si lo obedecemos, hermano, entonces el Señor va a hacer todas estas cosas por ti, hermano. Gloria al Señor. Ahora imagínate si te quedas como, si no haces la voluntad de Dios, si te quedas como cazafantasma. ¿Qué espíritu te trae la hermana? La hermana, ¿cómo andará? ¿Me entiendes? Pasa el Señor derramando bendiciones y acá andamos nosotros de cazafantasma. A ver qué demonio trae el hermano. ¿Y qué hacemos? A ver qué espíritu está atormentando al hermano. ¿Qué pecado anda? Apocalipsis 2:18 en adelante nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Verso 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Verso 21: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Verso 22: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, sino que si no se arrepienten de las obras de ella.
¿Y a quién? ¿Y qué dice el 23? Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según sus obras. ¿Eh? ¡Auch! ¡Diga auch! ¡Auch! ¡Gloria a Dios! El Señor, hermanos, conoce las cosas. El Señor conoce las situaciones, hermano. ¡Gloria a Dios! No podemos, hermano, gloria a Dios, decimos que somos aquí que bien espirituales. Rambo saca la bazooka, van a tirar, decimos, estamos hablando en lengua. En una ocasión por ahí está una hermanita que hablando en lengua, así que tafa, lafa, nafa, tefe, así que, Dios santo, dice, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Eh? Engañándonos a nosotros mismos, hermano, gloria al Señor. No podemos, ¿eh? Y sí necesitamos reconocer una cosa, hermano. Que el Señor no retrasa su promesa. El Señor dijo que vendría por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermano. Gloria al Señor. Y necesitamos purificarnos. Necesitamos estar preparados, hermano. Gloria al Señor. Para cuando suene esa trompeta, gloria al Señor. Y nuevamente le repito, hermano, gloria a Dios. No es que estamos inyectando miedo. No, hermano. Es temor. Y para que usted haga conciencia, hermano, gloria al Señor, de que usted no viene a la iglesia. Ah, es que si no voy a la iglesia, me voy a ir al infierno. Hermana, si no vienes a la iglesia, te va a llevar el diablo. No, hermanos. Nosotros no mandamos a nadie allá. Solitos se van. ¿Está de Cristo, hermano? Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Gloria a Dios. Porque conocemos la palabra, hermanos. Conocemos la palabra. ¿Eh? Si no la conocieras, si fueran un niño, gloria al Señor, a lo mejor todavía el Señor tuviera misericordia. Pero como ya la conocemos, hermano, gloria a Dios, y como leímos ahí anteriormente, hermano, gloria a Dios, muchas veces, no es por obra para que nadie se van a gloriar, pero somos salvos, tenemos que hacer las cosas porque ya somos salvos. ¿Eh? Tenemos que hacer, hermano, gloria a Dios, lo que el Señor ha depositado en nosotros. ¿Eh? El Señor ha depositado dones. ¿Eh? Díganme uno. Díganme un don que el Señor ha depositado en ustedes. Ouch. ¿Cuál? La boca. Me hace que no escudriñan las escrituras. Hermano Pancho, vamos a tener que enseñarles más, ¿no es el Señor? Sabidumbre. ¿Sabidumbre? El amor. ¿Qué más, hermano? El amor. Amor. ¿Qué más, hermano Valle? Pues hay muchos. Hay muchos, por eso. Yo quiero que me digan uno, hermano. Díganme uno cada uno de ustedes. Paciencia, paciencia. Liberación. Liberación, paciencia. Todos nosotros hay que trabajar, ¿no? Exactamente, ¿me entiendes? Entonces, imagínense si cada uno tenemos un don, hermano, gloria a Dios. Si lo ponemos a trabajar, lo ponemos por obra, gloria al Señor. Pero pinte su raya, yo voy a pintar. Si ya ves que con el rodillo, si se mete alguien ahí, le vamos a dar con el rodillo en el estómago. Por eso no podemos meternos al territorio del don del que le dio al otro hermano. ¿Me entiendes? Y así, hermano, gloria al Señor, vamos a ver esta cosa florecer. Esta cosa va a crecer. ¿Por qué, hermano? Gloria a Dios, porque cada uno de nosotros estamos poniendo por obra el don que el Señor ha puesto en nosotros. El don de dar. ¿Quién quiere ese don, hermano? Nadie lo quiere. ¿Quién quiere el don de dar? Lo dieron a mí. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Esa es la cosa, ¿me entiendes? Pero dice la palabra que no nos va a dar algo que no podamos soportar, hermano. Gloria al Señor. ¿Me entiendes? Entonces, con lo que el Señor te ha bendecido, hermano, gloria a Dios, con eso tienes que bendecir a tu prójimo. Si lo haces, hermano, gloria a Dios, lo que hagas en secreto, dice la palabra que el Señor te lo recompensará en público. Padre Cristo, dale esa palabra al Señor, hermano. Todavía estamos hablando del arrepentimiento, hermano. Vamos a hablar de la salvación. A lo mejor vamos a tener que esperarlo para la otra semana. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Ábrale, hermano. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 3, verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que
paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán ¿qué? Quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Después, hermanos, gloria a Dios, del arrepentimiento, hermanos, gloria a Dios, venimos a la salvación. El Señor nos dice cómo tenemos que andar. El Señor nos dice cómo debemos de andar. El Señor dice que va a deshacer todos los elementos en la tierra, todos, todos. Hay muchos que dicen que se van a quedar, que porque las casas más bonitas, Dios se las tiene guardadas para ellos. ¿Cómo no? Decía uno, cuernos. ¿Eh? Muchos dicen, no, nosotros nos vamos a quedar así. Pues yo no. Yo no me voy a quedar, yo no quiero quedarme, y yo no me voy a quedar en el nombre de Jesús. ¿Eh? En el nombre de Jesucristo, hermano, gloria a Dios, me voy con él, me voy con él. ¿Quién me sigue? Son tontos, pero no me voy a decir. ¿Eh? Allá me está. ¿Cómo, hermano? No se nos adelante. Ese, todavía no ha terminado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, hermano, gloria al Señor, tenemos que venir a un arrepentimiento, hermano, gloria al Señor. Viniendo a un arrepentimiento, entonces viene la salvación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar, para obtener la salvación? Como decía al principio, no es solamente de levantar la mano, gloria al Señor. Nos dice Hechos 16:31 en adelante, nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿dónde? En su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida, ¿qué pasó? Se bautizó él con todos los suyos. ¿Eh? Gloria al Señor. La palabra del Señor, hermano, gloria a Dios, cuando usted le entiende, hermano, gloria a Dios, y más cuando sabemos que el bautismo es para el perdón de nuestros pecados, hermano, ¿por qué no llevarlo a cabo? ¿Por qué no hacerlo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tu casa empieza a escuchar. Dice que los apóstoles estaban hablando a él, le estaban enseñando a él, y los que estaban ahí en su casa, su familia, su hogar estaba ahí, ellos empezaron a escuchar la palabra, el mensaje, ellos se arrepintieron, gloria al Señor, y después se bautizó él y los suyos. Gloria al Señor. La importancia, hermano, gloria al Señor, del bautismo, invocando su nombre para el perdón de pecados, gloria a Dios. Y nos lo advierte, nos lo dice Pedro ahí en segunda de en Hechos 2:38, hermano, gloria al Señor. Ahí nos dice que tenemos que hacer ¿qué? Arrepentidos, después convertidos, después bautizados en nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Eh? Muchos están bautizados nada más para arrepentimiento, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, hermano, gloria a Dios, yo no quiero bautizarme para arrepentimiento solamente, sino para que Dios me perdone mis pecados. Amén. 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 Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. También nos dice en Mateo 18:11, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido ¿para qué? Para salvar lo que se había perdido. Mateo 18:11, hermanos. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y luego pregúntenle el 12, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado?
Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñines. En el 14. El Señor, gloria a Dios, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeñines. El Señor no quiere que nos perdamos ninguno de nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio, hermanos. Tenemos el privilegio que el Señor hizo ese precioso sacrificio, hermano, gloria a Dios. Y muchas veces no lo entendemos, hermano. Muchas veces, hermano, gloria al Señor. Ahora sí, como dicen, como no nos cuesta, no nos duele. Gloria al Señor. Pero un alma, hermano, gloria a Dios, un alma que se va, un alma que se extravía, un alma que se pierde, hermanos, duele. Aparentemente dice, no duele, pero duele, hermano, gloria al Señor. Desvelos, oración, ayuno. Y hay muchos, hermanos, gloria a Dios, que hasta económicamente tienes que ayudarles. ¿Me entiendes? Y ese es ahí, hermano, nos duele. Ahora imagínense el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. El derramar su propia sangre para lavar nuestros pecados. El ser humillado, abatido, golpeado, hermano, gloria al Señor, por nuestras rebeliones, por su llaga que hemos sido nosotros sanados, hermano, gloria a Dios. Imagínense cómo se siente el Señor cuando un alma no le obedece, cuando alguien no quiere hacer su voluntad, hermanos. Si le digo, si a nosotros nos duele con algo que hacemos, con una pequeñez que hacemos. Ahora imagínense el Señor que tuvo que dar su vida por cada uno de nosotros. Y es ahí, hermano, gloria al Señor, donde nosotros tenemos que estar conscientes de no pisotear su sangre, de no despreciar el sacrificio perfecto que ha hecho el Señor, hermano, gloria al Señor. Mateo 24:11 nos dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor, hermano. Vamos a tener que soportar. Decía mi pastor, golpes bajos. Vamos a tener que aguantar muchas cosas, hermano. Gloria a Dios. Me vio fea la hermana Teodora, me está viendo fea. No vemos la iglesia. Tenemos que soportar, hermano, miradas feas. Tenemos que soportar, pero eso no es nada, hermano. Gloria a Dios, una mirada, pues cierro los ojos y veo a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Que el hermano no me saludó. Gloria a Dios, yo miro a Cristo. Amén. Gloria a Dios, que no me recibieron como la hermana Consuelo, que no lo recibió ahí en la puerta, pero la hermana vino a ver a Cristo. Ver a Cristo, hermano, gloria a Dios. De lo contrario, hermano, gloria al Señor, pues está más bonito el día para andar allá en la playa, ¿no? Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿no? Gloria a Dios. Así es que no es el que empieza, hermano, gloria al Señor, sino el que acaba, el que llega, el que persevera. Gloria a Dios. Y lo más bonito de todo esto, dice la palabra del Señor, dice: siete veces cae el justo, siete veces se levanta. No empiece a contarlas, está. No empiece a contar cuántas veces la ha regado, porque me faltan cuatro. No empiece, porque muchos, ya la regué una vez, dos, tres veces, me faltan tres todavía. No, hermanos, no confunda la gracia con la grasa. La grasa hay en las cocinas, en los restaurantes, y ahí sí se puede estar resbalando cada rato. Pero la gracia es una. Gloria al Señor. Seguimos adelante, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Dice Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice: porque por gracia
sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que es don de Dios, no por obra, para que nadie se vanaglorie, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Eh? ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios, ¿qué? Preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El Señor ha hecho todas las cosas, las ha preparado. Él le dijo a Adán y Eva, ¿sabes qué? Gobierna. Le puso los animales, le puso todo ahí y dijo, gobierna sobre todos los animales. Muchas veces, no, dice el drogadicto, ese borracho, no, yo tengo el control, la droga. Él dice, no, si tuvieses control lo dejabas. Pero como no tienes el vicio, te tiene agarrado, te tiene. El control lo tiene la droga, el vicio. No tienes control sobre ellos. Ahora no empiece de que una no es ninguna. Muchas veces decimos, no, pues me voy a echar una chela. Una docena. No, hermanos. Poquita levadura. Y no es para que haga leche, Poquita levadura leuda toda la masa. Gloria a Dios. Quiere. ¿Qué es la diferencia, hermano? Gloria a Dios. Si quiere levadura, en lugar de usar la cervecita aquella que tiene levadura, por ahí yo creo que han de vender pastillitas, ¿no? Sí. Pastillas de levadura, no hacen nada. ¿No? Porque yo recuerdo antes que mi cuñado, ya en el rancho que trabajaba, él pues usaba el cuajo de la vaca para hacer los quesos. Así le hacían en el rancho. Pero ahora ya no necesita meterle cuajo a la vaca, ahora agarra una pastillita, se le echas ahí y ya se hace el queso. Así es que vamos a ver la diferencia, hermano, gloria al Señor. Hay que ser sabios, no en nuestros propios entendimientos. Una no es ninguna, hermano Jorge. Pero ya así empezamos, hermano. Gloria a Dios. Así empezamos. Ya menos nos vamos, hermano. Gloria a Dios. ¿Ya tienen hambre? ¿Tienen hambre de justicia? Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces ya mero, hermano, dos pasajes más y nos vamos. 1 Timoteo 1:14, vaya conmigo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que cuando Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hay dos implementos, hermano, gloria al Señor, que tenemos que llevar ahí, gloria a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y la fe. La gracia y creer. La gracia y que usted ponga su parte. El Señor ya hizo su parte, ahora necesitamos nosotros hacer nuestra parte, hermano, gloria al Señor, para poder llevar a cabo esa receta, gloria a Dios, para que ese pastel sea completo, hermano. Luego necesitamos ponerle todos los ingredientes. Imagínense si el hermano hiciera unas tortillas de harina, si no las pusiera a arrollar, pues le iban a salir unos palos ahí, ¿no? O sea, dura la tortilla, tiesa. Pero si les echa arrollalito ahí, hasta se ponen así gorditas, sabrosas. Gloria al Señor. Porque todo lleva un complemento, hermano. Gloria al Señor. Ahora imagínense si el hermano hiciera pozole sin cebolla. No va a saber bueno. Por eso es que todo, hermano, gloria a Dios, lleva su complemento. El Señor hizo su parte, derramó su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Sabes qué, Señor? Perdóname, me arrepiento de mis pecados, te acepto como mi Señor, levante su mano, haga un pacto con el Señor y viva en el Señor. Viva para el Señor. Póngase de pie, hermano. Con esto terminamos. Gloria al Señor. Apocalipsis 3. Revelaciones 3. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3. Verso 18. Nos dice la palabra del Señor así. Por tanto, dice, yo te aconsejo.
consejo de que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Verso 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Verso 21, ahí le va la ganancia. Al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Este fue su programa Levantando al Caído. Si este programa ha sido de bendición, no dude en llamarnos al 408-621-9597 y nosotros con gusto le enviaremos una copia gratis del programa. Para más información, envíanos un correo electrónico a tamsj@live.com. Dios los bendiga.